forzosamente al Ejecutivo para que concluya la Secretaría de Gobernación en el ámbito de sus atribuciones por motivo de los efectos del Centenario de la Independencia Nacional y fundamento de la Nación, el abogado de Pedro René Ramos ha merecido todo tipo de homenaje, aparte de la celebración del Centenario de la Independencia hecha por el licenciado Francisco Primo de Natalia Ramos, por ser fecha histórica para el pueblo mexicano, la verdad y la identidad en la Nueva España. Así que el 15 de junio de 1808, el rey José de Caray, con el pueblo gustado de la Universidad de la Universidad de la fue confirmado por los señores para el pueblo de la Universidad y allí reside esencialmente en el pueblo. El 19 de junio, primo de Natalia Ramos, la presentación de todo el reino, debería de declarar poder terminar. Tiene la palabra el diputado Roberto Borge Angulo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a fijar a favor de las familias del Estado de Quintana Roo la tarifa 1B a fin de estar homologado con los estados de la península de Yucatán. Lo escuchamos, diputado Borge Angulo. Con su venia, presidente, el que suscribe, diputado Roberto Borge Angulo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Federal de Electricidad, a su director general, ingeniero Alfredo Elías Ayub, a que revalorice las tarifas eléctricas en los diferentes municipios del estado de Quintana Roo, tomando en cuenta su temperatura mínimo promedio. Y los siguientes puntos van en esta propuesta. Antecedentes. El 1 de octubre del 2007, se publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que autoriza el ajuste de las tarifas para suministro y venta de la energía eléctrica. Consideraciones. Que la Comisión Federal de Electricidad establece tarifas para aplicarse a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la tarifa DAC, conectadas individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda. Segundo, que la diferencia de tarifas determinadas en el estado de Quintana Roo presenta una temperatura mínima mensual en 2 meses o más mayor a lo establecido por la Comisión Federal de Electricidad. Tercero, que se considera a una localidad que alcanza temperatura media mínima en verano cuando alcance el límite indicado durante 3 o más años, en los últimos 5, de que se disponga de la información correspondiente. Se considerará que durante 1 año alcanzó el límite indicado cuando registre la temperatura media mensual durante 2 meses consecutivos o más según los reportes elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Cuarto, que en los estados de la península de Yucatán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, el clima promedio es semejante. Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad no lo considera así para distribuir las tarifas de electricidad. Quinto, las cifras del INEGI demuestran que la temperatura máxima promedio en Quintana Roo es de 33 grados centígrados. En Yucatán, la temperatura máxima promedio es de 36 grados centígrados y para el estado de Campeche la temperatura máxima es de 30 grados centígrados. Sexto, que la temperatura máxima de los 3 estados es muy parecida y que en consecuencia hace que las familias consuman mayor cantidad de electricidad para conservar sus alimentos o simplemente sus hogares para tener mayor comunidad utilizando ventiladores o climas o aires acondicionados. En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se pone a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Único, que la Cámara de Diputados exhorte a la Comisión Federal de Electricidad
a su director general, ingeniero Alfredo Elías Ayub, a revalorizar en favor de las familias y los comerciantes del estado de Quintana Roo las tarifas eléctricas en los diferentes municipios del estado, tomando en cuenta su temperatura mínima promedio. Es decir, el municipio de Cozumel, que cuenta con la tarifa máxima que hay en la Comisión Federal 1A, pudiera pasar a formar parte de la tarifa 1C. Los municipios restantes del estado de Quintana Roo, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Benito Juárez, Solidaridad, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, José María Morelos y Otompe Blanco, pudieran pasar de la tarifa 1B a la tarifa 1C, como la que hoy predomina en nuestro vecino estado de Yucatán. Es cuanto, señor presidente, y suplico se pudiera insertar en el diario de los debates el verdadero título de este punto de acuerdo, porque estuvo suscrito de manera errónea en el oficio que se envió a la Junta de Coordinación Política. Mucho lo suplicaré. Muchas gracias, compañeras, compañeros diputados. Gracias, diputado Borges Angulo. Y como lo solicita, insértese el texto íntegro de la proposición en el diario de debates, así como la publicación también en la Gaceta. Túrnese a la Comisión de Energía. Tiene la palabra ahora de la diputada Alba Leonida Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición conjunto de acuerdo con el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz a llevar a cabo las medidas necesarias para atender la problemática de violencia feminicida en la comunidad. Bien, José,